Va, es lo que supongo yo. Che, pero tú vas a decir que arranca. A ver, si no lo empujamos y arranca. Pero la onda es no empujarlo. ¿Qué onda? Buen día. Bueno, hoy tenemos un día largo. Me voy a acomodar un poco la cara. Recién salgo de la ducha, son como las 9 de la mañana. Me voy a preparar unos mates y ya les comento a dónde vamos a ir porque tenemos un día bastante, bastante largo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, ahora sí, ya me preparé unos mates, ya me acomodé un poquito la jeta. ¿A dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a Chivilcoy, Proyecto E. ¿Qué es Chivilcoy? Para los que no conocen, ¿y qué es Proyecto E? Chivilcoy es una ciudad que queda más o menos a 2 horas de donde yo vivo, estoy en Pilar. ¿Qué es Proyecto E? Proyecto E es la fiesta más grande que se hace en la ciudad y alrededores, que va gente de todas las ciudades, simplemente en bandas, y van a estar cumpliendo 11 años. Así que nada, me voy a preparar un poquito el bolso, van a venir unos amigos a buscarnos y arrancamos, guacho. Bueno, ahora sí, ¿qué llevamos? Para el que no vio mi video anterior, el primero que subí, se lo dejo más o menos por acá. ¿Qué llevamos en la mochila? Auriculares, yo uso, ojalá sea canje, yo uso esta marca, son muy buenos, son planos, también los uso para producir. Acá, soporte para la compu. Es un golazo, porque es chiquitito, práctico y bastante cómodo, la verdad, como hace en cualquier lugar. Lo armás, tuki, y ya te queda la compu. La Mac. Puede ser cualquier notebook para que los que recién están arrancando, siempre digo cualquier compu, cualquier controlador, cualquier cosa, lo que esté a su alcance y lo que esté más o menos cerca de su bolsillo. Cargador, este es el adaptador. Disco externo, acá tengo toda la música. El adaptador USB, porque la Mac tiene tipo C, o no sé, creo que sí, es tipo C. Cable del controlador, el MIDI, el otro siempre llevo dos por la duda, el otro creo que lo tengo por ahí. El cargador del controlador, para darle corriente, Tuki. RCA, nada, son festivales y casi siempre traen, pero siempre digo, por las dudas siempre hay que llevar cositas de más. Lo mismo que las zapatillas, siempre salgan con zapatillas, muchachos. Nunca se sabe. Esto es un elemento muy especial. ¿Por qué? Porque es al aire libre, puede caer un poquito de rocío. Siempre hay escenario, techado, pero lleven un trapito por las dudas. Y también, al aire libre. Les va a salvar la vida, muchachos. Les va a salvar la vida. Bueno, y el controlador. Algunos ya lo habrán visto. Como les digo, si no vieron mi primer video, están invitados a verlo, si dejarle me gusta y compartir y suscribirse. Ustedes se van a preguntar, ¿con quién queda la bestia? Bueno, va a venir mi vieja a cuidarlo porque el maricón no quiere estar solo y no sabe estar solo, entonces aburre, llora, así que nada, la traigo a mi vieja para que se quede con él. Sí. Estamos a punto de crear un suceso nuevo en la historia de la humanidad, de la música, de cachengue y... Bueno, acá llevamos toda la maquinaria. Voy a salir en el video, te aviso. No me quemé. ¿Por qué? Bueno, ya estamos, ¿no? Ah, pará, me olvidé el controlador. Che, igual una banda de cosas llevamos. Somos reminitas. Somos reminitas. Somos reminitas. Bueno. Podemos pelar la cerveza. Che, yo me estoy meando. ¿Arrancamos? No. Tramposa. Algo altanera ahí. Che, igual posta. ¿Ustedes escucharon al chabón que estaba, que sí, estaba cagando? Amigo, se estaba muriendo. Ah, sí, se quejaba. No, no, pero estaba mal. Sí, boludo. Y se escucharon un par de... Tenía una trompetita ahí copada. Va, es lo que supongo yo. Che, pero ¿tú vas a decir que arranca? A ver, si no lo empujamos y arranca. Pero la onda es no empujarlo. La verdad, la otra vez te dije, me pasó lo mismo. Para mí es la bocina, vato. Las ruedas están bien infladas. Apaga el estéreo, tarado. Una toma golf, Fer. ¿Eh? Vamos a hacer una toma golf. Corte, vos me agarrás, así tipo enamorado. Ahí va.
hacía masajes. No, no, no. ¿Sos Toretto? O sea, si te pones a pensar. No, Toretto no sufrió tanto por ahora. Toretto tiene un autazo. No, boludo, pero Toretto no fue a corriente ida y vuelta, amigo. Vos lo subestimás, o sea, le está faltando el respeto y todavía no llegamos. Ah, sí, boludo. Sí. Pistola a la mierda. Ahora están caminando. Ah, ¿sí? Objetivo de hoy a la noche. No, arrancamos de vuelta. Vamos a arrancar de vuelta. De vuelta, de vuelta, de cama 2. Objetivo de hoy a la noche. Ser las máquinas. Me rica. Te no importa. Objetivos. Mati, pasar música. ¿El tuyo cuál es? Ganar, ganar, ganar. Acá lo importante y lo clave, ¿sabes qué es? ¿Qué es? El agua de la pileta. A ver. ¡Qué jugador, eh! ¿Ah? Está limpio el agua. Y está calentita el agua. ¿Sí? ¿Voy a decir que toma el tirazo? Y está para pegarse una jugada, ¿no? Había que empujar para ella. Qué bien. Nada. A ver, el calor. Digo, piletita, parrillita. Bueno, llegamos. Fueron casi 2 horitas más o menos de viaje. Ahora nos estamos terminando de acomodar. Vamos a comer algo, vamos a descansar y vamos a arrancar la noche. Vamos a hacer un vestite conmigo, la verdad que traje una banda de ropa, no sé qué ponerme todavía, pero nos vamos a ir a un montón. Ahí está la cena de la noche. Ahí está la cena. No somos aquí. Ah, no se van a ver por acá, ¿no? No tengo nada en contra de los niños, pero... Ahorita es así, por favor, cuando quiera dormir la siesta. Me dejó seco, picante. ¿Te puedo filmar cocinando? Sí, pero será que... Ya está, ya está. Es para mostrar lo buena persona que sos, boludo. Bueno, ahora sí, amigo, te quiero dar las gracias por haber dado tan... Bueno, no puedo dormir. Flashé que era esto, lo que hacía ruido. Arriba, en la pieza de los chicos hay un ventilador prendido y hace un ruido y no me deja dormir. Pero bueno, le voy a poner onda, muchachos. Le vamos a poner onda. Lo vamos a. Lo vamos a hacer toda. Bueno, ¿qué ponerme? Es el gran dilema. O sea, traje pantalones, bermuda, musculosa, remera, otro pantalón, zapas. Otra remera. Este me gusta una bocha de intervenido. Con remera blanca y las zapas negras con blanco. Reba. Bueno, hay una camperita. Tranqui, porque hace un toque de frío. Medio cuadrado este pantalón, me voy a probar el otro. Y ahora este se me hace que labura. Quiero que la bese. Este labura mucho mejor. Este labura más, pa. ¿Qué opinan? Si sabes lo que New Gay te labura más, pa. Razón. ¿Este donde pongo el ojo? Mejor no saberlo. ¿Cuáles son tus expectativas para la noche? Ganar, ganar, ganar. ¡Ojo! No, pará, ese guardado. Bueno, ahora sí, estamos por arrancar. A partir de ahora, Tomás. Épicas y música épica para que no me coma el copyright. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y
Había una banda de gente y quedó todo esto vacío como mi corazón. Vacío como me lo dejaste vos, María Marta Fernanda Navidora. López Pérez Rodríguez. Infiel. Volvé. ¡Volvé! Guacho, fue una locura, amigo. Fue una locura. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, suscríbete, dale like, comentá, que me sirve una bocha. Y déjame saber si querés que haga otro tipo de contenido. Déjame acá comentario, guacho. Nos vemos. Gracias. En realidad, todavía no terminó. Seguimos acá. Te vamos a levantar y vamos a comer algo. Subir el nivel. Cuando estás saturado la nariz, pasó a la boca. Y se va a ahogar. Estaba soñando, pero. Me quedé velando por su salud. Era progresivo porque ahora hace. Así. Vale, cuando no voy a ver. La rompí, la verdad. Lo estoy dando todo. Ah, eso venía del asado en el video, ¿no? Sí, acá le falta un poquito acá de pimienta. Esto es cine, amigos. Esto es cine, ¿eh? Bueno, ahora sí corto el video posta. Espero que les haya gustado. Dale me gusta, suscríbete. No lo olvides de suscribirte. Activar la campanita para saber en qué momento subo las cosas y enterarte al toque. Y comentá. Comentá, dale me gusta, comentá. Y ahí abajo están todas mis redes, guacho. Gracias.